los más esperados en esta jornada. Zlatan Santiago frente a la escuadra de Increíbles Puebla. En tono rojo y negro la escuadra de Increíbles. Ahí con el saludo por parte también de la gente de Zlatan. En este, que pues sí le esperamos como un gran encuentro. Así la aparición de Francisco Manzano, entonces como cancerbero de la escuadra de Zlatan. Señoras y señores, todo listo ya. Para la primera fase. Para poner la pelota en circulación, el conjunto de Zlatan. Señoras y señores, tiempo de juego para ustedes. Faltando 5 minutos para las 23 horas. Tiempo del centro de la República Mexicana. Cuando viene ese toque por parte del jugador número 11. Saúl Pino Ramírez, toque largo, la chique por parte del cancerbero. Suéter número 1, Cristian Hernández. Viene el recorte al centro, allí se abría la posibilidad con este el regate por parte de Marco Díaz. El trazo de primera intención, trae pocos cambios también el conjunto de Chimalhuacán, el equipo de Increíbles Puebla en esta noche. Toque rasante, zona de la frontera del área. Al conteo por parte de los árbitros en este duelo. Salida por parte de Manzano, quien juega ahora para la zona de la mitad de la cancha. Serie de gambetas. Buscaba la salida entonces el equipo de Zlatan por conducto de Camello. Valdés. Aquí el tiro, el arquero, se animó Michel Castro y la pelota para fuera del campo, así que será entonces el córner por el rumbo derecho. Lista la acción, con esta devolución rápida en la producción, Gabo Olvera, ánimo en la producción. Lo requerimos al 100% para esta noche frenética de Fut 7. Twitter para ustedes, @SantiEsteban2. Facebook Live, Liga Fut 7 MX. Facebook Live, Bosque TV. Hoy procesos con cobertura en vivo a esta hora de la noche. Viene movimiento por parte del conjunto rojinegro. Duelo, decíamos, esperado desde luego. Dos potencias se saludan en esta noche. Aquí en RG La Presa, Tlalnepantla, Estado de México. El cambio de juego. Allí se abre la posibilidad. Tiro. Gol. 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 Gol de Increíbles. Para colocar el marcador de 1-0. La aparición de Marco Díaz se va al frente de la escuadra de Increíbles Puebla en esta gran noche. Cepillazo de Jair. La pelota que pasa cerca apenas del palo de la derecha cuando viene la salida por parte del arquero. Árbitros del encuentro, Jerry González, Ramón González y Pedro Domínguez. Es la tripleta arbitral, cambio de juego. Y mueve así el autor del gol, que marca la diferencia. Qué bonito recorte al centro. Marco Díaz suelta así el balón, límites del área. Intenta ahora por parte del conjunto de Increíbles. Cepillazo frontera del área. El achique es por parte del arquero para evitar la caída
de la Cabaña. Movimiento por derecha. Aquí el avance por parte de la escuadra de Increíbles. Y se abre la acción. Foul lo marca el árbitro. A la altura de la zona de la mitad de la cancha. Indicaciones de Aníbal Victoria. Dorsal 19 de la escuadra de Increíbles. Cuando viene justamente el cambio de perspectiva. Así el avance por parte del conjunto de Increíbles Puebla. Viene la apertura. Jugando de lado a lado. Dos equipos que practican muy buen fútbol 7. Tienen a figuras que han cuajado ya desde hace mucho tiempo en la Liga Fut 7 MX. Saludos amigos de Bronzeville, Estados Unidos. Hello para nuestra gente en la Unión Americana. Recorte al centro. Allá buscaba el propio Marco Díaz y busca por dónde pasar en esa acción el equipo de Increíbles con la salida a la altura del último carril de la izquierda. Liga Fut 7 MX, transmitimos en vivo para ustedes a toda la República Mexicana. El cambio de ritmo y gana ya la partida, sí. Valdés en esa acción. Carlos Valdés, ambos al balón, dice el árbitro. Él toca atrás por parte del número 4. Iván, bam, 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 Monroy. ¡Tiro! Bien defendido ahora por el número 8. Michel Castro, pelota para fuera del campo, saca lateral, primeros minutos a gran ritmo, fluidos hasta ahora, 1-0 el marcador al frente de la escuadra de los Increíbles. Al campo de juego ya ingresa este dorsal 17, Jorge Luna. Luna quien buscaba por dónde pasar, el balón dividido. Y aquí la salida entonces por parte del cancerbero, Manzano. Al tiempo que llega el avance, sin foul, pide el árbitro. Atrás el esférico y viene con todos los segundos. Para el cáncer, quien juega ahora para Monroy. Mira a su alrededor, busca por dónde pasar. Va el marcaje férreo, Sergio León. Ahí lo custodia León. Ahora el número 20, Christopher Castillo, como marcación de referencia. Al puro balón, pide el árbitro, franja de fondo. Qué bonito partido hasta ahora. 1-0, marcador, no puede salir Zlatan, será saque de puerta para la escuadra de Zlatan San Diego. Amigos de San Dieguito Texcoco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Presentes en esta amplia cobertura, muy, pero muy. Buenas noches. Cambio de juego. Allí la acción. Cuando viene disparo, pelota desviada. Así la pelota ahora para el córner por el sendero de la izquierda. Transmitimos Liga Fut 7 MX hoy para ustedes. Desde RG La Presa, un saludo para Aarón Victoria Cruz, saludos, buenas noches. Antonio Sánchez Méndez, saludos, bienvenido a esta amplia señal al estilo de la Liga Fut 7 MX. Familia Cruz, buenas noches, un foul por escuadra hasta ahora. Tiro muy por encima se va entonces ese esférico. Marcador, un gol contra cero. Así el score. En esta noche llega el conteo de segundos para el arquero. Tiene que soltar la pelota. Balón por elevación. Ahora con este cambio de perspectiva. Balón peinado. Se levantaba Dávalos. Y así pasa la pelota apenas cerca del palo de la izquierda. Ahora Dávalos.
Viene con el toque para la posición del arquero. A la presión de Luna, marcador, un gol contra cero. Nada, se habla del arbitraje porque ha sido un choque muy bueno hasta ahora. Así que un arbitraje también de lujo hasta ahora. Todo de lujo en la primera etapa y el marcador, 1-0. Dávalos. Toca de primera. Intento de autopase. Había queja de juego peligroso. El árbitro dice adelante. Llegó el cambio de juego. Allá va la maniobra. 3-1. Ese es para gol. Centro. Tiro. Nada. De manera inverosímil. 3-1. Y no pudo sentenciar Alan Arenas. Habían hecho una jugada fantástica. Hicieron todo para anotar. Menos anotar. Pelea Zlatan. Salida por izquierda. Aquí el tiro. En este intento. Ahora por parte del número 19. Abel Lobo Vega. Seguidores de Abel Vega en Santa Marta, Acatitla. Saludos. Buenas noches. Primera mitad. Relampagueante, primera etapa. En un juego, la verdad, muy, muy atractivo. Dávalos. Busca por dónde pasar. Al tiempo que viene justamente el arquero Cristian Hernández. Habilita ahora por izquierda. Este es Cristian Hernández. Juega para la posición del área. Y sí, está la apertura para el rumbo otra vez del cancerbero Cristian Hernández. Toque rasante. Los jugadores que ponen todo de su parte para que el arbitraje fluya. Muy buena primera fase. Allá va Luna. Con este recorte, Jorge Luna. Buena perspectiva. Tiro. Gol. Gol. Castillo. Coloca el marcador. 1-1. 1-1, marcador. 1-1, marcador. Restan 12 minutos. Muchas gracias, restan 12 minutos. Gracias por el aviso en el cronómetro al profesor Pedro Domínguez. Restan 12 minutos. Viene el cambio de juego. Ahí el tiro. ¡Dávalos! ¡Nada! La pelota no rebasó la franja de meta en esa acción. Salida por izquierda. Al taponazo que llega en esa jugada. Y luego mueve el conjunto blanco. Con este cambio de perspectiva ahora. El toque es por alto. Ahí justamente el centro está bien situado. El cancerbero. Dávalos. Intentaba el recorte al centro. Allí Dávalos. Y la marcación del foul ya. A la altura de la mitad de la cancha. Los increíbles Puebla, hoy con nosotros. Bote a tierra. Y ahí vendrá entonces la aparición del cuidavallas, Cristian Hernández.
1-1. Ha fallado jugadas clave el equipo de Increíbles. A ver si no le pesa lo propio en el partido. Con tan solo 3 cambios, sí. El conjunto de Increíbles, entre ellos el director técnico, Aníbal Victoria. Larga distancia, cañonazo, que rebota Manzano, será córner. Por el rumbo derecho. En la banca, Fernando Juárez, Oscar Santillán, al frente del equipo de Zlatan. En la banca, como director técnico del equipo de Chimalhuacán y Puebla, Aníbal Victoria, el equipo de los Increíbles. ¡Tiro! ¡Gol! 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 El último que toca el esférico. El número 9, Diego Rodríguez. Diego Rodríguez para colocar el tanto de la remontada. Y las que falló Increíbles, ahora le están pesando. Porque llegó el tanto de la voltereta por parte del equipo de Increíbles Puebla. Al final, claro, se le da el 9. Sí, muchas gracias. Aquí la alternativa. Sí, esa jugada iba para gol, pero el 9 es el último que toca el balón. Así que será para él el tanto. Pelea Dávalos. El salto es por parte del arquero. Al tiempo que despega Alemán. Ahora Valdés. Mano a mano. ¡Tiro! ¡Gol! Gol de Michel Castro. Ahora conquista el 3-1. 3-1 el marcador. Aprovechando perfecto las llegadas a gol ahora la escuadra de Zlatan. Llega el conteo de segundos a la salida de Bam Bam Monroy. Bueno. Ya todo en orden. Tiro, esférico rebotado. Achicó el arquero. Impulsa la pelota para fuera del campo y la manda para saque lateral. Ahora por el sendero de la izquierda. Abel Vega, Lobo Vega. ¡Lobo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Es central. Se agrega, aleja del ataque. Busca el ángulo superior de la derecha. Y coloca así el gol de la jornada. Aquí en RG La Presa. ¡Qué bonito gol! Lobo Vega. Al grito de sin foul. Las que desperdició Increíbles, las está extrañando ahora. Ya le están pegando 4-1. Ya tienen cuesta muy arriba el partido. Alegría. Es Luna. Así mira a su alrededor. Toque al espacio. Tiro muy por encima. Muy encima ese balón. Viene el córner. Sector de la izquierda. Esférico para saque lateral. Tucu. Donovan Vargas es el número 13. Donovan Vargas. Lobo Vega. Con este cambio de juego. Aquí la acción con el recorte al centro.
y alegría con el intento ahora de media vuelta. Apertura por derecha. Allí justamente la acción. Tiro muy desviado. Y a veces le pasa por no ser buen tesorero. Usted tiene la culpa. Tiempo de juego para ustedes. Restan 5 minutos en la primera fase. Restan 5 minutos en el cotejo. Buenas noches, buenas noches. Voy con ustedes muy rápido. Su nombre completo para el público, por favor. Óscar Santillán. ¿Qué le pareció este arranque de temporada para su equipo? Pues bien, bien, vamos muy bien. Esperemos que así cierremos. Como en los viejos momentos de Datan, es una potencia su equipo. Tiene muy buenos jugadores, un talento y aparte muy nutrido ahora. Ahora sí estamos todos, ahora sí esperamos darle satisfacción a los promotores. ¿Ya extrañaban estar ahí en la cumbre ustedes? Sí, ya, ya. Ahora sí toda la gente, ahora sí no podemos fallar. Que tengan mucha suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí toda la mesa directiva del equipo de Zlatan presentes con nosotros. Zlatan, su equipo favorito, aquí está con nosotros en la señal de Liga Fut 7 MX. ¡Qué bonita luna, oiga! Sobre RG La Presa, Tlalnepantla. Alcanza la toma para la luna. Abstrae usted la cámara número 1. Mire usted. Ahí la tenemos. Esplendorosa luna en esta noche. Sobre RG La Presa. Ve usted, tal cual, ahí está la luna mágica. Arbitraje de Yare González, Ramón González y Pedro Domínguez. Cuando restan, sí, 5 minutos en este encuentro emocionante. Ahora voy a saludar a nuestra gente que nos acompaña a través de Liga Fut 7 MX. Muy, pero muy buenas noches. Ahí la luna, usted ya la pudo apreciar. Saludos para Martín Monroy. Buenas noches. Puro Dragón. Un abrazo para Mané Bautista. Aarón Victoria. Buenas noches para Jonathan. El saludo para Daniel Misael. Jared, saludos. Saludos. Allá viene la reta, nos dice. Ahora vamos con nuestra gente de Bosque TV. Muy nutrida. Nuestra señal de Liga Fut 7 MX. A esta hora de la noche. Saludos a nuestra gente que nos acompaña de manera permanente a través de la Liga Fut 7 MX. Gracias por estar con nosotros. Así nos encuentra Liga Fut 7 MX. Al grito de sin foul, apertura por izquierda. Intento de autopase. Sí. Este intento de contraataque, balón para Alegría, mejor la cobertura, rompimiento para más allá de la zona de la mitad de la cancha. Mucho público en el Facebook Live, Liga Fut 7 MX. Déjenme revisar la gente que está en vivo en Bosque TV. Aquí viene centro, 0 personas. 0 personas en Bosque TV, oiga, no puede ser, no lo puedo creer. No es cierto, saludos para Jonathan Uriel Galván, que nos sigue a través de Bosque TV. César, saludos. Hasta el estado de Morelos, César, el abrazo cordial a través de Bosque TV. Gracias, buenas noches. Alegría con la pelota, da la media vuelta, lanzamiento para el delantero de la derecha, Bamba Monroy, que fuerza guiaba, pedía la pelota, Dávalos, intento de salida, aquí está Tuku, el avance frenético, devolución rápida, otra vez por parte de camisa número 15, el señor Luis Valdés. Iba como receptor. Otra vez. Vega. Lobo. Juega para el rumbo de la derecha. Marcador de 4-1. Así el marcador de 4-1. Buenas noches para los árbitros. Yare González, Ramón González en el cronómetro. El señor Pedro Domínguez. Hoy con la playera en tono azul. Restan 2 minutos. ¿Cuántos colores habrá de playeras para árbitros en esta temporada? Ya, me acuerdo de rosa, amarillo, 5 colores, ¿verdad? Y aparte, desde luego, muy elegantes se ven también cuando vienen en color negro los árbitros. Está el negro, azul, amarillo, rosa.
dos tonos de rosa, ¿verdad? Muy bien, muy buenos uniformes en esta campaña para los silbantes que nos acompañan en Liga Fut 7 MX. Dávalos. Balón por encima. Se está acabando la primera etapa. Restan 2 minutos. La pausa de los 2 minutos. Manejo de Vega. Mano a mano. No, no puede sentenciar. Oh, y el equipo de Increíbles. No hay puntería. Pide alegría. Tuku. Armaron. Muy buen equipo, la verdad. Los de Zlatan. Muy buen equipo para esta temporada. Ay, juego peligroso. No acumula para shootout. Brazo en alto. Tiro indirecto. Alegría. Juega por izquierda. Viene tiro. Vagabundea solitario. Sí, estaba muy solo. Era muy complicado para el número 7, Diego Córdoba. Saque lateral. Aquí aparece ya en escena el conjunto de Zlatan. Dávalos. Busca por dónde pasar. Cierre de la primera etapa. Allá van los Increíbles. 4-1. Le surge un gol para meterse al partido. Cambio de juego. Rodríguez. Salió mal el arquero. Afortunadamente para su causa. El balón llega muy largo. Ahora para el saque de puerta. Tiempo de juego, señoras y señores. Tienen que apurarse porque van a silbar. Centro por encima, señoras y señores. Se acaba en este instante la primera etapa. Así con el... ¿Dónde anda Abel Vega? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, saludos. Oiga, venga para acá, Abel, un minutito, muy rápido. ¿Usted de qué juega? ¿Usted de qué juega? Ya no sé. Arquero, central, ¿de cuál es su posición favorita? No, pues ahorita estoy jugando... ¿Es su posición favorita de defensa? ¿Pero cuál le gusta más a usted? No, pues, o sea... Yo creo que hay veces que conforme te sientas tú, ¿no? También tiene mucho que ver eso. Aquí ahorita el espacio es muy reducido. Uno está acostumbrado a lo que es la cancha grande, pero es muy diferente, ¿no? Entonces aquí pues me gusta más un poquito de lo que es de defensa, porque pues conduces de frente, ¿no? Y siendo defensa, ¡qué golazo! ¡Ese es el gol de la jornada! Sí, esperemos, ¿no? Bueno, digo, salió y, o sea, tú sabes que siempre hay que intentar y nunca nunca dudar, ¿no? Siempre hay que terminar las jugadas. Y por último, ¿qué le parece cómo se ha conformado? Está muy poderoso este equipo de Zlatan. Sí, ya ahorita ya ha venido toda la gente, ya tenemos un equipo, un plantel completo y eso es muy importante, se ha visto reflejado ahorita ya en los partidos, ¿no? Que hemos estado sumando. Que tenga muy buena noche. Gracias. Hasta Santa Marta, Catitla. El saludo para toda la fanaticada de Abel Lobo, Lobo, Lobo Vega para ustedes.
Estamos al aire. Segunda etapa. Marcador de 4-1 favorable a la escuadra de Zlatan. Señoras y señores, tiempo de juego para ustedes. Movió Dávalos en este, el segundo capítulo. Decíamos, le urge un gol al equipo de Increíbles para entrar de lleno al partido. Porque ahora estamos 4-1. Jair. El toque así con parte externa del zapato por parte de Diego. El número 9, Diego Rodríguez, autor de gol ya en ese partido. Ahora sí le pega mal al balón en esta acción. Saludos, público presente con nosotros aquí en RG La Presa, la casa del fútbol 7. Dávalos la media vuelta. Saca centro, remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! El gol es de Marco Díaz, quien coloca así el marcador. 4-2. Ahora el score de 4-2. Ahora sí, se mete el partido. La escuadra de Increíbles Puebla. Avanza para Dávalos. Es que el marcador no reflejaba lo ocurrido en el partido. Había tenido importantes llegadas a gol en el arranque del partido el equipo de Increíbles. Salida por derecha. Ahí peleaba este número 10. Iván Pérez. Llegó a la pantalla. En el mano a mano. Tiro muy por encima. Cuidado con ese pelotazo. Y vendrá el avance entonces desde el sendero de la izquierda. Bam Bam. Abastecido por izquierda. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ibarra! 4-3 el marcador. Decíamos, ese marcador no estaba reflejando lo ocurrido en el partido. Salió con todo Increíbles para la segunda etapa. Y ya tienen el marcador. 4-3 en el amanecer apenas del segundo episodio. Mueve Valdés en el apoyo rápido. Allá pelea Dávalos al puro balón. El grito por parte de la tripleta arbitral. Ahí la falta clara sobre este número 3. Víctor Rosas. Ahí la marcación. Ya, ahora sí es una noche más gélida. En este instante. Rosas. Mira a su alrededor. Combinación rápida. Vieron ahí el taconazo elegante. Con el recorte al centro. Dávalos. Dávalos. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Marco Díaz. De 4-1. Ya estamos. 4-4. ¿Qué le está pasando ahora a la escuadra de Zlatan en este cotejo? 4-4. El marcador. Ahora con la salida desde la zona de la frontera del área. Se va acercando Tugo. En esta acción. Medio campo. Apertura por izquierda. Al tiempo que viene, tiro. Y la pelota para fuera del campo. Con el saque lateral. Aquí la salida. Era por parte de el propio Manzano. Arquero del conjunto de Zlatan San Diego. Transmitimos en vivo desde RG La Presa.
Ahí el cancerbero, decíamos Manzano. Con esta apertura rápida. El público viviendo su encuentro, desde luego, allá en el graderío. Un saludo muy afectuoso a nuestra gente, dice Eduardo Juan Carlos Córdoba, buenas noches. Saludos para Cholín, buenas noches. Milton Tavares, saludos. Milton Tavares Hernández, buenas noches. Saludos para Eduardo Garrido, quien saluda de paso a Lobo Vega en esta transmisión en directo. Vamos con nuestra gente de Liga Fut 7 MX. Estamos en vivo, Liga Fut 7 MX para todos ustedes. Desde la presa. Aquí la media vuelta. Saludos, dice Familia Rodríguez. Supernova. Saludos de Tepa. Cristian González, saludos para Oscar Santillán. El saludo cordial cuando viene tiro, pelota desviada. Cristian González, buenas noches. Martín Monroy, buenas noches. Gabriel Tejeda. Iztacalco, presente, México, Distrito Federal. A nuestra gente de la Ciudad de México, muy, pero muy buenas noches. Esta es la bienvenida cordial. Vega. Ahí con el avance ahora. Tiro muy desviado y se cayó Manzano. Y llegará la presión entonces sobre la salida. Aquí pelea Valdés. Trataba de pasar en esa acción. Amigos de Fut 7 Linda Vista, muy pero muy buena noche. Mañana habrá actividad. Desde las 20 horas con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana para ustedes, actividad mañana. Miércoles, 20 horas con 40 minutos, segundo foul que comete el equipo de Increíbles en esta jugada. Vega con el toque de primera intención, aquí está Manzano. Alarga demasiado su autopase. El propio Eduardo Dávalos. 4-4. 4-4 el score. Claro, Tuku. Mira a su alrededor. Toca. Va como receptor. Mueve ahora Luis Valdés. Pedía Antonio Berber Valdés. Proyecta para Manzano y busca por dónde pasar. Un saludo cordial y nos están sintonizando amigos del Celaya Fútbol 7, que van de regreso ya hacia Celaya, Guanajuato, en este instante. Tiro, nada, lo intentó Atagua. Producción de Gabo Olvera, hoy para ustedes, Twitter, arroba Santisteban 2, gracias por estar con nosotros. A través de Liga Fut 7 MX. ¡Centro! Con mucho peligro de gol. Y regresó con todo para marcar Diego Córdoba. Cambio de juego. Otra para gol. Allá va Zlatan. Primera maniobra. Dávalos en el intento de contraataque. Y ahí se marca justamente la falta. Primer foul que se comete en esa acción. Mueve el arquero. Allá va Cristian Hernández. Con ese despeje largo, con mucho veneno. Y luego el rompimiento es por parte del número 4. De este conjunto, Iván Bam 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 Monroy. Trazo por derecha. Vega en la combinación de primera intención.
Llega el cambio de juego, largo, muy largo ese toque. Ahora para el movimiento lateral. Dávalos. Ahí justamente apareció por parte de Dávalos con el toque de primera. Despeje largo. Trataba de bajar justamente Dávalos. Y ahí la marcación. Favorable al conjunto de Zlatan. 4-4 marcador. En este intento desde el primer cuarto del rectángulo. ¡Tiro! ¡El arquero! Ahí está el cancerbero. Con ese rebote bravo para nuevo. ¡Tiro de esquina! Aquí el despegue, rapidez. Otro intento centro hacia el primer poste. ¡Qué buena cobertura! La que hace ahora el número 8, Michel Castro. Decíamos en la programación para el día de mañana, jugarán en Linda Vista a través de Liga Fut 7 MX, Fénix contra el equipo de Asturias, TMT frente a Presidentes, choques para mañana, al igual que Inmortales ante San Javier. Bam, bam. Aquí el intento ahora. Para la aparición en la escena por parte del arquero Cristian Hernández. Viene despeje. Ahora ya Vega, ¿verdad? Pedía el esférico. Prefieren a Pino. Dávalos. Va contra Vega. Tiro muy fácil. Ese impacto para la posición del arquero. Suéter número 1, Paco Manzano. Toca el espacio, remate, que se va al travesaño. Luego de Inglesita, ya va a dominar el equipo de Increíbles. Juego muy fluido hasta ahora. A tiempo que se marca la falta. Segundo foul. Segundo foul, muy pocas faltas. Decíamos, es un choque muy limpio, muy, muy leal. Me está gustando mucho este partido con el marcador de 4-4. Y eso que apenas estamos iniciando con la campaña. Tres faltas por escuadra. Ya piden que no cometa falta el cuerpo técnico de la escuadra de Zlatan. La media vuelta. Tiro fácil para el arquero porque iba con mucha fuerza. Pero al centro, después el foul a la altura de la frontera del área. Aquí lo preocupante es la caída del jugador del conjunto de Zlatan. Tiempo de juego para ustedes. Restan 10 minutos. En el encuentro. Tiro libre. Restan 10 minutos. Viene el recorte. Tiro bien defendido. Y ahí justamente el saque lateral. Rosas. Es foul. Es falta clara. Ahí queda atendido este número 11, Marco Díaz. Quedó en el césped. Bueno, ahí el tiempo que tarda en recuperarse, desde luego. Este número 11.
Pues sí, tiene que tener la hemorragia, es lo principal. Para el jugador de la escuadra de Increíbles. Sí, porque así con la fuerza que él lleva para correr, se lleva el manotazo. Al tiempo que vendrá el tiro libre. Dávalos para ejecutar. Con este marcador de 4-4. Así el marcador. 4-4. Prepara Dávalos. Prepara Dávalos. ¡Tiro! ¡El arquero! Cepillazo largo. Ahí justamente el tiro cruzado. Increíbles. Reaccionó muy bien al arranque de la segunda etapa. No concretó en la primera fase, pero salió con todo. Empató rápido el encuentro. Y ahora es un duelo parejero. A raíz de que llegó el cuarto por parte de Increíbles. Ha sido un choque de ida y vuelta. Choque a vencer o morir. De gran ritmo, de gran dinámica, de mucha técnica. Y dos cuadros, la verdad, con mucho carácter. Aquí la gambeta. Y se abre así la posibilidad. Balón rebotado. Vega en la cobertura. Protege perfecto el esférico. Y llega el apoyo rápido para la posición del arquero. No llega la pelota para el destinatario. Michel Castro. 4-4. Partidazo. Muy por encima ese remate por parte de Alegría. Así que será el despegue de puerta. 4-4. Y hubo shootouts en el primer encuentro. Podría ocurrir lo propio en este, el último choque de la noche. Aquí en RG La Presa, Tlalnepantla, Estado de México. Devolución rápida. Bombazo muy desviado. Autor del tiro, Abel Lobo Vega. Con ese riflazo que se va desviado. Ahora. No llega la pelota para Dávalos. Aquí la cobertura. Y de espalda al marco rival. Larga distancia. Tiro por parte de Valdés. Que se va muy distante. Señoras y señores, nos vamos acercando a la etapa de tiempo efectivo de juego. Bam, bam. Bam, bam. Restan 7 minutos, es decir, estamos a 4 minutos de la etapa de tiempo efectivo de juego. Toque de primera intención. Allá va el arquero para realizar. El achique juega rápido para el rumbo de la izquierda. Estamos cerca de arribar la etapa de tiempo efectivo de juego. Sale el arquero. ¿Qué dice el árbitro? Tiro de esquina por derecha. Balón dividido. Este es el trazo de primera intención por parte de Jair Alemán. Trazo para Michel. Y busca por dónde pasar. ¿Quién puede con Michel? Tiro desviado. Corner por derecha. Está yendo con todo Zlatan en busca del gol que marque la diferencia en esta noche. Noche de FUT 7. Paso a la pelota de largo. Nadie para contraatacar. Valdés, Carlos Valdés. Se quita uno.
Marcación férrea por parte de Dávalos. Centro caliente. Nadie para contraatacar. Sí, ahora está jugando mucho mejor el equipo de Zlatan en este cierre de la segunda fase. Con la ventaja de muchos cambios, únicamente con tres, el equipo de Increíble. Solicitud ahora de tiempo fuera cuando quedan en el reloj. Pues ya muy poco. Restan 6 minutos. En el encuentro. Decíamos, sí, para mañana. Estarán en acción en Fut 7 Lindavista. Estará jugando Fénix contra el equipo de Asturias. TMT contra Presidentes. Inmortales contra San Javier. Y mañana miércoles en la presa. Chapulineros de Oaxaca frente a Yunque. Y el equipo del Atlético Atizapán frente al conjunto de Meave. Así que vamos por lo último en este encuentro. Liga Fut 7 MX. Hashtag la Liga del Continente para ustedes. Lista ya la reanudación del encuentro. Queremos saludar a Lorenzo. Saludos. Carlos Ábalos. Saludos para el equipo de Increíbles. Anthony, saludos. Macarios. Saludos. Barrio de la Merced. Darío Reina, saludos. Para el Bofo, saludos. Muy, muy buenas noches para Rubén Chente. Gracias. Saludos, Jorge de la Vega. Un abrazo cordial. Jorge de la Vega, presente a esta hora de la noche. 100% Fénix. Saludos, Jorge de la Vega. Atrás el toque de acompañamiento. Al tiempo que viene el despeje largo, largo. 3/4 partes del rectángulo. Allí la posibilidad. Centro el arquero que cuartel avance. Y por lo pronto, la salida para Monroy. La media vuelta. Viene centro a media altura. Se marcó mano. Y se marca penal. Penal, penal, penal. Para el equipo de Increíbles. Ya está marcada. Y ya pidió para ejecutar el número 7, Diego Córdoba. Diego Córdoba. Será el encargado de la ejecución. Así será la acción entonces, con la pena máxima que podría ser la cumbre desde luego del encuentro. Hasta ahora con el marcador de 4-4. Jugaba mejor el equipo de Zlatan y llega así esta acción. Y ahora el factor psicológico será favorable desde luego para el equipo de Increíbles. Luego de que los de Zlatan siguen alegando con los árbitros a raíz de esa marcación.
Lista la pena máxima. Irán a diálogo los árbitros. Bueno, a diálogo con los árbitros. Vamos a robarle 20 segundos al profesor Anel Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece este proyecto ahora en esta nueva temporada para el equipo de Increíbles Puebla? Muy interesante, el equipo anda bien. Armaron un buen equipo y aún con pocos jugadores porque tienen pocos cambios, pues le pelean de poder a poder a quien sea. Fíjate que el equipo ya es el mismo que venía antes, uno que otro más, pero en realidad es el mismo. Se ha conjuntado un poquito más, nada más, pero él sigue siendo el mismo básicamente. Muy bien, muchas gracias y que tengas mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Quiero mandar un saludo para mi hija Andrómeda. ¿Cómo se llama? ¿Dónde viven, por favor? Mi hija Andrómeda, que me sigue. Ahorita me va a estar viendo, no he entrado, pero ya voy a entrar. Y mi esposa Cecilia y a mis hijos, que los quiero mucho. ¿Dónde viven ellos? ¿En qué colonia? Allá en Chimalhuacán, está México. Saludos a Chimalhuacán, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya escuchó el saludo para allá. Así que en breve ya la reanudación de este encuentro. Restan 4 minutos. Usted se ve muy chistoso así, oiga. Diga, ¿qué es eso? No puede ser. Pues vamos a ver qué ocurre entonces. Dijimos, restan pues prácticamente 5 minutos. En este encuentro. Y escuchamos palabras del profesor Aníbal Víctor, el director técnico y jugador del equipo de Zlatan. Saludos, dice Lebni, Juan Carlos Córdoba, Jonathan, saludos. Josefina Rosas, buenas noches. En esta transmisión, el saludo cordial. Jonathan, saludos. Yo creo que hoy vamos a hacer la meme muy noche ya, ¿eh? ¿Verdad? Todo iba tan bien en cuanto a fluidez se refiere. Sí, eso ya está marcado. El tema es que estos últimos 7 minutos, pues ha hecho un partido muy largo ya. Para la recta final. Bueno, vendrá la pena máxima. Acción. Hay amarilla tan solo.
Bueno, por fin, por fin, por fin, la reanudación del encuentro Increíbles frente a la escuadra de Zlatan. Vendrá la pena máxima. Perfil zurdo. Y aquí el cobro. Tiro. Nada. La falló. Con el tiro cruzado. Así que sigue vivo el equipo de Zlatan. 4-4 el marcador. Por lo que quedaba hubiera sido cumbre este gol en penal. Así que viene Manzano, jala de gatillo, tapa el arquero. Vamos a ver qué equipo se desconcentró más con todo el tiempo que se perdió ante esta decisión arbitral. Toque de primera, tiro a larga distancia, muy complicado sorprender desde ahí al arquero Manzano. Recta final del encuentro. Balón por alto y ya gana la escuadra de Increíbles. Y así el marcador de 4 contra 4. Movimiento a la altura de la frontera del área. Pase por izquierda. Ahí la marcación del foul. Y todo queda en cartón preventivo. Sí, cambió totalmente el encuentro. En la recta final ya vendrá la etapa de tiempo efectivo de juego. Ahora vamos a revisar el tiempo, ya estamos en 3 minutos. Tiempo efectivo de juego desde ahora. En faltas, cuando viene Alegría, 5 y 4 en faltas, 5 de Increíbles, 5 faltas del equipo de Increíbles, 4 de Zlatan. Hay desplazamiento, no foul, dice el árbitro. Viene ahora Alegría. Lanzamiento de Alemán, va a tirar, tiro desviado. Desviado del palo de la izquierda. Estamos en tiempo efectivo de juego. Una falta más de Increíbles y habría shootout. Increíbles ya falló un penal. Y viene el cuadro de Increíbles. Y así como están los ánimos, yo ni me les acerco a entrevistas. Yo mire aquí, pinto mi raya. Yo aquí feliz. En las afueras del terreno de juego. 4-4. 4-4 el score. Salió Manzano. Así visualiza el panorama. Y juega ahora por el rumbo de la izquierda. Alegría que bombea. Cuidado ahora con el contraataque. Máxima rapidez. Máxima rapidez. Máxima rapidez. ¡Tucu! En un relevo providencial. Choque de vuelta. Partidazo al final. Valdés. Nadie para tirar. Alegría con el recorte. Lo desarman fácil. Todavía Zlatan. Valdés. Tiro nada. Balón para fuera de la cancha. Habrá saque lateral. Ambientazo en la tribuna. Al tiempo que viene el cobro del saque lateral, devolución rápida. 2 para cubrir, balón para afuera, nuevo tiro de esquina.
Vendrá córner. Zlatan quiere resolver de una vez por todas el encuentro. Pasa la pelota de largo, saca lateral. Ahora para el equipo de Increíbles. Resta un minuto. Queda un minuto tan solo. Muchas gracias. Qué bonito cronómetro, oiga. De lujo. Salida por derecha. Otra gambeta. Esta es para gol. Tiro. A ver si hay contraataque. Ya se armó el contragolpe. Gran cobertura de Alemán. Saque lateral. Devolución de Dávalos. Y pide Dávalos. Ya le hace la pasada. Balón para Dávalos. Franja de fondo. Trataba de jalar el balón entre dos elementos. Juega de bicicleta Dávalos. Esconde la pelota Dávalos. Dos al marcaje. ¿Quién puede con Dávalos? Soltó la pelota. Sí. El balón rebotado. Ya recupera ahora el conjunto de Zlatan. Valdés pisa el balón. Aquí está Alegría. Mira a su alrededor. Se está acabando el encuentro. Tienen que tirar. Tienen que tirar. Tienen que tirar. Alguien tiene que disparar. Señoras y señores. Nadie quiso tirar en esa acción. Y así entonces, se acabó, se acabó. Cuando viene la posibilidad, tiro, no. Ya se había acabado. Así que vendrán los shootouts para determinar al vencedor del punto adicional en este cotejo. Así el encuentro. Así la historia. Que va a terminar en los shootouts. Así que mientras hacemos una pausa, regresamos para la etapa de los shootouts en este cotejo. Los shootouts. El primero en ejecutar la escuadra de Zlatan. Será por conducto de Alegría. Ahí el saludo con el cancerbero. Cristian Hernández. Primer shootout de la serie. Déjeme dibujar mi gráfica. Para los shootouts. Vendrá la acción. Ya todo el mundo a su posición. Únicamente pueden estar a la mitad de la cancha los cobradores. Los demás a la banca. Usted que se mete a volver a regresar a su palco, por favor. Usted ahí arriba, de favor. Ahí quédese.
prepara Alegría. Ahí con la arrancona. ¡Gol! Gol de Zlatan. El marcador favorable para Zlatan en la tanda de shootouts. Viene Sergio Ibarra. Sergio Ibarra para la ejecución. Silva el árbitro. Tiro gol. Parejos. Parejos en el marcador. Prepara entonces García. García dudó y falla. Falló Zlatan. Se vio que dudó. Ahora va Dávalos. Será el encargado del siguiente shootout. Buenos días para nuestro público presente con nosotros. Dávalos, fintas, golazo. ¿Qué tal Dávalos, Qué buen shootout. Dávalos, super shootout. Si lo falla, nos vamos. Silva el árbitro. Señoras y señores, el punto extra es para el equipo de Increíbles. Marcador de 4-4. El punto adicional es para el equipo de Chimalhuacán en el Estado de México. Gracias por ustedes. Muy pero muy buenos días.